Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay, un programa con código, con Leo Rubín. Made in Paraguay, un clásico totalmente renovado. Made in Paraguay es presentado por Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol Ibuprofeno, en cápsulas blandas. Aquí transmitiendo de nuestros estudios centrales en San Bernardino, en Paraguay, en Darmaván, Ciervo Cuá para todo el mundo a través de Ñandutí AM, tu primera fuente de información. Ñandutí TV en Paraguay, Canal Red en España, Canal Red Latinoamérica por YouTube. TDT es un canal abierto en Madrid. También nos están viendo ahora por televisión abierta en España. Y vamos creciendo gracias a nuestros amigos del Canal Red y la gestión que está haciendo Pablo Iglesias, Manuel Levín y todo el equipo fantástico que está en esta nueva batalla cultural mediática por tener espacios que tengan otro punto de vista en el mundo latino, sobre todo, o hispano-latino, de Hispanoamérica, porque se tienen que escuchar nuevas voces y el Canal Red. Después Toby le va a poner también el logo del Canal Red para que puedan suscribirse y ustedes pueden ahí encontrar distintas voces del programa de Pablo Iglesias, La Base, a Ina Afinogenova, que es esta periodista rusa extraordinaria que tiene muchísimo conocimiento de Latinoamérica. Hay programas con Daniel Toñetti desde Argentina. Está nuestro querido Alfredo Mancilla desde La Pizarra, también desde Radio 10 de Argentina, bueno, con repetición en este caso también en el programa y en el canal de la red y en el canal TDT de Madrid. Bueno, así que estamos ahí muy contentos de formar parte de este gran proyecto llamado Canal Red. Y que en YouTube... estamos dentro del mismo entorno, digamos, pero se hizo una sección de Canal Red Latinoamérica y otra de Canal Red España, porque a veces son temas distintos. Es como las versiones que tienen los medios, ¿no? Por ejemplo, el diario El País, justamente de España, tiene su versión El País América y El País España, lo que no quiere decir que uno puede ir viendo lo que quiera, ¿no? Bueno, aquí estamos, señor Tobías Rubín AM. Cuénteme quién es, qué estábamos escuchando, por favor, tanto para nuestra audiencia local como internacional. A ver. Sí, lo que sonaba era Rawayana, una banda
venezolana, bastante famosa. Ajá. Y en realidad era una colaboración porque también participaba Willy Rodríguez, que es el vocalista de Cultura Profética, otra banda también con la misma onda de rawayana. Y Maclopedia, que es un rapero también venezolano. Era una mezcla de venezolanos. Muy bien, me gusta escuchar un poco de reggae y en este caso reggae de otras latitudes como es en Venezuela. Bueno, mi querido Tobías Rubín, entonces nos pueden escuchar, ya le dije Poñandutí TV, nos pueden seguir a través de nuestra transmisión local en YouTube, nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de, obviamente, en Facebook Live, en Leito Rubín y Leito Rubín en Instagram, también en TikTok. Vamos a tener que hacer, ¿no? Casi cuánto venimos anunciando esto, Toby, ¿no? Y, por supuesto, hoy el tema, Toby, va a tener que ver con el famoso sobre número 4. El famoso sobre número 4. Ese sobre misterioso, que no es basura electoral como algunos lo quieren denominar. De ninguna manera. No tiene ningún sentido llamarle basura electoral a una cantidad de votos que son el reflejo supuestamente de la máquina y que antes no se guardaba. Por eso hoy vamos a hablar del misterioso sobre número 4 con Rafael Filisola, que además de ser abogado ha litigado muchísimo en causas electorales y que ha sido senador electo, y también con el doctor Jorge Rolón Luna, que también fue candidato y es un especialista en temas electorales. Así que tenemos el lujo de hablar con ellos dos en un rato nada más. Así que muy, muy importante, yo creo, que podamos develar por qué la justicia electoral ha rechazado esta apertura del sobre número 4. Y qué pasa con el tema informático también. ¿Se va a llegar al punto de proclamar a las autoridades? Yo quiero decir algo para que se entienda, por las dudas no se haya entendido. Mi posición política es que sí se tiene que abrir aleatoriamente como se pidió, porque no tiene nada de malo si nosotros podemos comprobar lo que dice el acta de una máquina con la cantidad de votos que se guardaron, que en esta oportunidad sí se guardan. No sé si saben, pero esto le cuento al mundo entero, que acá en este bello país, hasta la elección pasada donde yo fui candidato a vicepresidente, una vez que vos depositabas tu voto, en este caso con papeleta, a la media hora se tiraban las papeletas. Estaba prohibido el reconteo de votos. Entonces vos nunca podías probar si hubo fraude, como hemos denunciado en el 2018. Porque se tiraban y se quemaban. Usted se está agarrando los pelos, ahora está viendo este programa en España o en Perú o en México. Bueno, es así. Esta es la democracia, entre comillas, paraguaya. Ahora hay un nuevo sistema con urna electrónica. Esta urna electrónica, apretás, te imprime y tenés esa boleta, digamos, por usar un término, y metés en una bolsa de plástico, donde está la comprobación de que lo que vos votaste en la máquina también está en el papel. Entonces, lo que estamos pidiendo algunos, y rechazó la justicia electoral lamentablemente, no, la verdad que las causas no comparto para nada. Ellos hablan de caos, hablan de un montón de cosas así dramáticas. Yo creo que eso ayuda a la transparencia. Alguno dice, ¿cómo si le basureó Santi Peña? Está bien, perfecto. Pero hay dudas de que coincidan los números. A lo mejor no va a cambiar el presidente, porque efectivamente tuvo muchísimo más votos que Efraín y que Payo, según ellos. Pero en el Senado puede cambiar, en diputados puede cambiar, en las juntas departamentales puede ser que haya cambios. Se cargaron votos, se le restaron. La máquina esa no es tan boba como nos dijeron. De eso vamos a hablar en un ratito con Mercedes Canese. Así que hoy vamos a develar un poco el tema del sobre número 4. Y les repito mi posición, ¿verdad? Mi posición es clara. Y lo hago así, sin gritar, sin enloquecerme, sin nada, sin nada personal. Le conozco al doctor Jorge Bogarín. De los tres miembros del tribunal, voy a citar uno que lo conozco perfectamente bien y sé que es una persona
honrada, honesta, y hoy preside. Al doctor Russell, yo no lo conozco, lo escuché, parece una persona muy preparada, muy técnica. Vestar no... Vestar forma parte de la mafia colorada, de hace mucho tiempo. Así que, es más, creo que tengo acá, me olvidé eso, estoy a pedirte que hagas un video. A lo mejor después puedes hacerlo, pero le voy a hacer escuchar algo de Vestar, que tiene años. Y que tendríamos que hacer ponerle como video para que se entienda bien. Esta es una grabación, para que ustedes vean nomás quién es Jaime Vestar. De la época cuando hacen un golpe también, que no fue determinado, González Macky. Ellos hicieron un golpe, los colorados siempre hacen golpes. Primero Argaña ganó la elección, pero Calega Laverna confesó, y todo el mundo sabe que Guasmosi no tenía que ser el candidato, y sin embargo fue el candidato. En esa elección ya Laíno había dicho que hubo fraude. Bueno, Guasmosi no tenía que haber sido presidente porque hicieron fraude, comprobado. Después en la siguiente elección, después de que Guasmosi sea presidente, tenía que haber sido Lino Oviedo, porque él iba a ganar las elecciones dentro del Partido Colorado, lo meten preso, después arma su propio movimiento, estando todavía en el Partido Colorado, le meten preso, entonces sube Cubas con Argaña. También hicieron trampa los colorados, hicieron trampa en el 92 para ponerle a Guasmosi en el año siguiente, hicieron trampa en el 98. O sea, las trampas y el fraude del Partido Colorado son permanentes. Que nadie ahora empieza a decir, no, esto... En la democracia supuestamente nuestra, el fraude fue comprobado, y no solamente comprobado en el año 92, sino dicho por el jefe prácticamente de campaña de los que robaron las elecciones. Entonces, cuando hacen otra vez fraude para que no vaya Lino Oviedo y le ponen a Cubas con Argaña, le hacen un golpe a Cubas, le ponen a González Macky, que era presidente del Congreso, y él tenía que quedarse unos meses y llamar a elecciones. No hacen eso. Vuelven a hacer fraude los colorados, esta vez en armonía, por usar un término, o en convivencia con la Corte Suprema, que también era colorada. Entonces, vuelven a hacer fraude. 92 y 98. Con la extensión del fraude poniéndole a González Macky. Después llega Nicanor Duarte Frutos. Pero antes de eso, en esta grabación se puede escuchar cuando eso Lino Oviedo parece que mandaba hacer las grabaciones, les tenía en las escuchas porque él era general, y se puede escuchar a Vestar, Jaime Vestar, que es ministro de la Corte, perdón, ministro de la Justicia Electoral. Voy a poner la grabación y le tengo que explicar para que se entienda el contexto. Que confirme la teoría de Carlito Podestar, lo que me dijo, nada, yo no sé qué pasa con este gobierno, hacemos todo mal las cosas y al final no sale bien otra vez. Bueno, ¿lograste descubrir quién es esa risa todavía o no? Calé, muy bien. Carlito Podestá fue ministro del Interior. Ya falleció. Y Jaime Vestar, en ese momento, era la mano derecha de González Macky. Y en la conversación que le graban, habla con Calé y dice, se confirma la teoría de Carlito Podestá. Hacemos todo mal, los colorados, sería, ¿no? Los gobiernos colorados. Hacemos todos mal, pero después nos sale otra vez todo bien. Y se cagan de risa los dos, Calé y Vestar. De nuevo la grabación. Se confirma la teoría de Carlito Podestá, lo que me dijo, nada, yo no sé qué pasa con este gobierno, hacemos todo mal las cosas y al final no sale bien otra vez. Esa risa tenebrosa de Calé y de Vestar demuestra un poco cómo se cagan en nuestro país. Bueno, mi querido Tobías Rubín, como les dije, confío en el doctor Bogarín, y a Russell no lo conozco, pero lo vi muy técnico.
a pesar de que Efraín Alegre me dijo el tercer día más o menos que subió Russell, yo no confío en él. Pero bueno, eso me lo dijo Efraín personalmente. Y creo que lo habrá dicho públicamente también. Pero bueno, yo de Russell no puedo decir nada porque no lo conozco. Lo que no entiendo es por qué no permiten que se abra el sobre. Porque si este famoso sobre va a coincidir con lo que dice la máquina, ¿cuál sería el problema? ¿No está en peligro la elección de Santi Peña? Aunque los del grupo de Payo, esto fue la primera vez que ayer escuché en taller, Toby, porque yo no había, hasta en taller, se estaba hablando mucho de esto, pero Yolanda fue la primera vez que ella, su teoría es que le ganó a Santi Peña. Y muchos estarán diciendo, no, eso ya es una locura. Parece ser una locura también. Pero yo no creo en los fantasmas, pero que las hay, dice una frase, ¿no? A mí, ¿qué me pasaba? A mí me asustaba cuando salía en la campaña política a recorrer y todo el mundo me hablaba de Payo. Me asustaba por el crecimiento de Payo y por lo que justamente eso podía significar en contra de la oposición. Yo me subí, no sé cuántos Bolt o algún Uber, pero la mayoría Bolt uso. Todo me decía Leo Tapayo, en Asunción. Y cuando salíamos a San Lorenzo, a Luca, a Ñembú, cuando fuimos a Ciudad del Este, cuando fuimos a Encarnación, me hablaban de Payo, me hablaban de... Yo decía, la gran pistola. Ahora, si todo eso alcanza para ganar la Santi, no sé, me parecería que no. Pero ya tengo que usar... Parecería, porque si no podemos ver aleatoriamente unos cuantos sobres, entonces qué problema hay. Bueno, de eso vamos a hablar, mi querido Tobías Rubín. Ah, quería hacerle escuchar algo porque, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a meterlo. Ayer, todavía vos tenés la foto ahí, ¿verdad? Ayer estuvimos en la manifestación de Payo Cuba transmitiendo con el TikTok, anteayer. Y vamos a poner por lo menos la imagen de ahí. O si queremos podés tirar imagen así de la gente. Todo. Yo te voy a poner lo que nos decía una de las señoras a quien entrevisté. Porque, claro, hacer periodismo desde el estudio, ya sea de radio o de televisión, es muy distinto a irse al lugar de los hechos y sentir o oler qué está pasando. Me fui a sentir y a oler qué estaba pasando. Porque está muy cerca también de nuestra oficina, donde yo escuchaba las bombas, y bueno, ¿qué está pasando? Entonces nos fuimos con Tobías, con Mariana, fuimos a investigar, vimos que había ollas populares, vimos que había una un lugar de, por decir un término, una cantina, ¿no? Es como un lugar de donde ellos se organizan se autogestionan, según me dijeron. Alguno va a decir, no, alguien le está pagando. No sé, pero todos me dijeron que se autogestionaba. Vi mucha gente de Canendillú, de San Pedro, campesino, de Itacurú, de Tablada. Vino gente de Argentina, inclusive. Entonces, hay una desesperación ahí adentro que supera... ¿Puedes poner imágenes todavía mientras yo hablo de lo de ayer? Ellos tomaron la avenida Ciudad Ayala y Chofer El Chaco, no sé hasta cuándo. Pero vamos a escuchar a esta señora que está hablando. Poneme imagen, entonces yo te voy a poner el audio de la señora. ¿Qué es lo que ella nos dice? Tenemos que tener una defensa, por lo menos un garrotazo para darlo si no tienes a quien no quiere insultar. También tenemos nuestro derecho, como ellos agarraron también, en vez de decir ellos al presidente paraguayo, no señor, somos policías y también somos paraguayos y tenemos que también luchar por el derecho de los paraguayos. Porque aquí no solamente se está luchando por los campesinos solamente, ni por aquí nosotros no venimos a reclamar que el paraíso Cuba sea el presidente, nosotros venimos a reclamar nuestro derecho, queremos justicia paraguaya, porque en Paraguay no existe justicia. Y es muy triste. Cuando tengo joven vieja a contra de alguno, ¿qué es lo que hacen? Te va y te matan, no hay a quién reclamar. Si tú eres pobre, la vida no tiene sentido aquí en Paraguay. No tiene sentido. Acá yo le estoy diciendo que no es solo el reclamo de Payo como que él ganó, que no hay algo más que se está reclamando, no solamente el fraude que ellos dicen que hubo. Más grave.
Ahí tiene que haber aquí en Paraguay el corrupto tiene que desaparecer. La corrupción nos hunde la corrupción en Paraguay. Yo vivo en España y tengo que vivir y luchar porque mi familia me necesita. Y no toda, pero yo tengo que sostener a mi madre, tengo que sostener a mis hijos, tengo que luchar si alguien está enfermo, por lo menos para darle una mano a mis hermanos. Porque aquí en Paraguay no hay vida, no hay derecho, los campesinos trabajan día a día para comer, no puede tener más allá. Porque encima la comida está muy evaluada, los precios de la comida están muy evaluados. Nadie lucha por un país mejor. No hay medicamento. Hace 15 días también mi hijo se la mataron, la electricidad le mataron. En mi pueblo nadie viene a ayudar a la gente porque la gente también ya está todo indignado por todo. La salud, no hay una ambulancia en mi pueblo. ¿Por qué? Porque los corruptos colorados que llevan la ambulancia está todo destruida. Y acá, dos personas más. Nadie pone límite. Pero cuando nosotros necesitamos aquí que venga a llevar a una persona que está enferma, que se cayó desmayando, llamaron supuestamente ya. Y no viene. No hay acá no hay ningún enfermero. Sí. No hay. Sí, acá no hay ni una. Yo creo que, si todo el pueblo paraguayo seamos unidos, íbamos a estar un día aquí. Porque estamos reclamando nuestro derecho. Porque hay robo de la elección. Y está muy claro. Bueno, y ahí sí empieza a hablar del robo de la elección. Pero lo que quiero decir es que yo lo que noté es un estado de bronca generalizado, no solamente por la elección. Ese fue como el disparador. Por eso, gente que Itacurí, que tú. Fueron desalojados un montón de veces de sus tierras. Habían indígenas también que también ya fueron desalojados varias veces. Entonces, Payo Cuba se convirtió como un catalizador de todas esas protestas, de ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, se aferran algunos del fraude, si es que hubo o no hubo, pero para, como decir, basta, no puede ser que gane. Es lo que yo puse en mi Twitter el otro día, que estaba viendo en España como una nota sobre Paraguay, y yo decía, es increíble que, a ver si encuentro acá, les voy a leer. ¿Vos te podés ver mi a ver, ¿podés poner todo ahí? Paraguay es una de las naciones más pobres de Sudamérica. Una cuarta parte de su población vive en la pobreza. Cuarta parte, imagínense, el 25%. Sus escuelas se encuentran entre las peores de la región. Los hospitales carecen de medicamentos básicos. Esto dice el New York Times. Y sin embargo, ¿no? Se le sigue votando al Partido Colorado. Es el fraude, es el... Ya es así nomás. Yo no me resisto a creer. Por eso hay gente que está así, desesperada realmente, en esa manifestación. Bueno, ahora sí, Toby. Vamos a llamar a la ingeniera Mercedes Canés, porque quiero hablar con ella de la parte informática de esta situación. Porque hoy vamos a tratar el famoso sobre número 4, pero esto no está todavía con... ¿Cómo se dice? Ahí te paso todavía. No está todavía con el Bluetooth. Bueno, yo quiero hablar con Mercedes Canese por el tema de la parte digamos informática, no porque ella sea una experta en la parte informática, a pesar de que es ingeniera, pero ella habló con muchos expertos, especialistas. Y por eso que se hicieron presentaciones. Y quiero que todos entendamos, según lo que ella pudo investigar, si esta es una máquina tipo una caja boba. Porque como le decían antes a la televisión, ¿no? Eso es lo que queremos saber. Hola, Mercedes Canese, ¿cómo te va? Hola, Leo, un gusto saludarte y a todo el equipo de Made in Paraguay y a los oyentes.
Muchas gracias por atendernos. Mercedes, a ver, hoy vamos a tratar, en un ratito hacemos tenemos entrevistas también sobre el famoso sobre el número 4 y todo, pero quiero ir contigo a hablar de la parte de la máquina o de la urna electrónica, le dicen de diferentes maneras. No, en principio, nos dijeron que esta era como una caja boba, digamos, ¿no? Era como una impresora solamente. Yo quiero saber de lo que vos investigaste, ¿qué se puede saber de esta máquina? ¿Cómo son las máquinas realmente? Bueno, realmente ahí de parte de la justicia electoral hubo, vamos a decir, para decirlo elegantemente, vamos a decir que no dijeron lo correcto. No es una máquina boba. La impresora de por sí ya es una computadora, cualquier impresora, porque recibe órdenes y puede modificar lo que tiene en su memoria. Y eso es lo que pasa con la máquina de votación. La máquina de votación tiene lo que dicen los informáticos, la memoria RAM, la memoria ROM, el BIOS, y cada uno de estos componentes y los chips que contienen pueden ser modificados. Entonces también, así como hace la operación de suma cuando está contabilizando los boletines de voto, que es un algoritmo, la suma es un algoritmo, puede hacer cualquier otro algoritmo que pueda hacer también desviar esos votos. Y por eso es que el mismo fabricante, el mismo proveedor de esta máquina pone en sus manuales que se recomienda hacer también controles manuales. En todo momento, en toda cada una de las etapas del proceso, dice, por ejemplo, acá dice, en cualquier oportunidad los miembros de mesa pueden interrumpir el proceso y volver a iniciar las veces que lo consideren necesario y contrastado con el escrutinio manual si así fuera dispuesto. Te estoy leyendo un fragmento del manual de procedimientos de la empresa que provee la máquina de votación. O sea, es evidente que ellos también reconocen que es necesario contrastar con la verificación manual de la máquina, porque al ser un algoritmo, al ser programable, al tener componentes que se pueden programar, también se puede modificar. A ver, Mercedes, cuando decís se puede modificar, ¿cuál sería la sospecha, digamos, de la máquina? Que uno puede en sumarle o restarle votos antes de que imprima para leer el acta, ¿o cómo sería? Realmente en diferentes etapas, ¿no es cierto? Cuando la máquina de votación emite el voto, imprime, ¿no es cierto? Y también graba en el chip. Uh-huh. Al momento de grabar en el chip, se puede estar grabando algo diferente a lo que está impreso, o también con dispositivos, así como, porque el chip es el mismo chip que se usa para las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Y cuando nosotros acercamos la tarjeta de crédito a un POS, ese chip se modifica, ¿no es cierto? Porque estamos pagando algo y entonces cambia lo que tenemos en nuestra caja de ahorro o lo que tenemos como nuestra cuenta de la tarjeta de crédito. Bueno, de la misma forma que un POS con un teléfono, con una aplicación, se puede modificar lo que está grabado en ese chip. Entonces, ahí tenemos ya un primer problema. El segundo problema es cuando se hace la lectura de nuevo de ese chip. Supongamos que está bien, que coincide lo que se imprimió con lo que está grabado. Al momento de la lectura, ahí puede haber también una alteración en el algoritmo que haga que en vez de sumar el voto, por ejemplo, desvíe ese voto hacia otra lista o hacia otra opción. Y después también el siguiente problema es en la transmisión de datos. En la transmisión de este conteo general de datos en la sumatoria de, por ejemplo, varias mesas de varios colegios, ahí también puede haber una alteración en la suma y en todo el proceso. O sea, realmente lo que te dicen los informáticos es que no hay ninguna computadora en el mundo que no sea hackeable, que las más seguras son las que tienen código abierto, ¿verdad? El open source, esas son las más seguras, porque además vos podés tener conocimiento de cuál es su código fuente, puedes revisar, puedes, digamos, probar a ver si es un código fuente que sea más seguro, pero no es 100% inhackeable. O sea, cualquier computadora puede ser hackeable, y por eso es que los informáticos siempre, y la misma empresa, ¿verdad? Yo te leí recién un fragmento del manual de la empresa donde dice que hay que disponer del escrutinio manual también en caso necesario. La misma empresa reconoce que puede haber fallas en el sistema informático o algún tipo de alteración, que entonces para eso sirve el boletín impreso, y por eso se resguarda también ese boletín impreso, para justamente contrastar lo que dice el boletín con lo que dice, por ejemplo, el acta de escrutinio, porque realmente acá es muy importante también, Leo, decir que en el código electoral original siempre se hacía el conteo manual. Estaban los artículos
223 y 224 del Código Electoral, que fueron eliminados con la ley de la urna electrónica, pero con la nueva ley de desbloqueo se estableció que se tenía que resguardar los boletines. Entonces, la justicia electoral tenía que haber reglamentado que para qué resguardar los boletines. Y obviamente que es para poder verificar que lo que sumó la máquina está bien, o vamos a confiar 100% en una máquina que además sabemos ya que el código se estuvo distribuyendo, ¿no es cierto?, antes de las elecciones, ya fue denunciado por Cruzada Nacional, a nosotros anónimamente nos llegó un fragmento de ese código, además todo el sistema informático es manejado por partidos políticos, entonces yo tengo que confiar en que los funcionarios de la ANR, el PLR, el Centro Guazú, qué sé yo, no le hicieran llegar eso a su partido, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a confiar en eso? Si realmente quiero hacer un proceso transparente, voy a decir, además de la confianza que tenemos en nuestros funcionarios, miren, acá están los boletines de voto, comparen y van a ver que los resultados son los mismos. Y bueno, todas esas dudas que los informáticos nos garantizan que son dudas válidas, es lo que hizo que pidamos que se abra el sobre número 4, que la justicia electoral no quiere abrir, evidentemente en forma muy opaca, ¿verdad? Y ahí, además de eso, leo un tema más evidente que sucedió durante las elecciones, que nosotros tenemos testigos, tenemos denuncias hechas, que es el Zoom que hacía la máquina de votación, lo cual nunca tenía que haber sucedido, ¿verdad? Era un Zoom que hacía que se vea hasta la lista 20 nomás y que se vean solamente las primeras opciones. Eso le afectó, por ejemplo, a un candidato del Frente Guazú que se llama el doctor Bernis, y él presentó la denuncia a la fiscalía por eso, porque tuvo más de 100 casos de personas que no le encontraron ni la lista 40 ni su opción, que era la 28. Y yo puedo decir que es cierto, porque le pasó a mi marido, le pasó a mi sobrina, le pasó al suegro de mi hermana, lo mismo. El suegro de mi hermana se fue 3 veces a la mesa a pedirle que le arreglen la máquina porque no le aparecía la lista 40. Eso de por sí ya constituye un fraude, porque ya no hay competencia en condiciones iguales para todas las listas. Cuando dicen desde la justicia electoral que los informáticos de los partidos antes ya tuvieron la oportunidad de hablar, de revisar el código fuente, de todo esto, y que no tiene sentido ahora, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué se le responde? Bueno, en primer lugar, que no fue una auditoría lo que se hizo antes, que es lo que manda la ley, sino que fue una presentación nada más. Y en esa presentación, si uno ve el acta, va a ver que hay una serie de observaciones que hicieron los apoderados, especialmente de Cruzada Nacional, que no fueron respondidas por la justicia electoral. O sea, es evidente que el proceso ya en ese momento no se hizo como correspondía. En el caso del Frente Guazú, nuestros apoderados técnicos no fueron acreditados y no participaron. No pueden decirnos que nosotros avalamos nada porque ni participamos de esa parte del proceso. Y además la ley de la urna electrónica dice que las auditorías tienen que ser antes, durante y después. Y la auditoría que tenemos que hacer ahora, que es después, ¿no es cierto?, que quedó, esperemos que se esté haciendo en este momento, porque que quedó para hoy sábado, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley de la urna electrónica sobre esta auditoría? Y que es una auditoría que hay que hacer una semana después de las elecciones, y que inclusive si el resultado de las elecciones, si hay diferencias, si no coincide lo que, o si por ejemplo se le favoreció y se demuestra que se le favoreció a una lista o a un candidato, haciendo la auditoría, las elecciones se tienen que anular. O sea, imagínate, Leo, está el mecanismo legal previsto y la justicia electoral está tratando de evadir y de convertir otra vez esta auditoría que se tiene que hacer por ley en una presentación, ¿no es cierto? Eso también aprovecho para decirte, porque ya lo dijo el director informático de la justicia electoral, que lo que van a hacer es una presentación a la prensa de lo que es el proceso, digamos, informático. Y eso no es una auditoría, tiene que ser una auditoría integral, donde se pueda desarmar la máquina, se pueda revisar el código fuente en forma detallada, y también, por supuesto, no podemos hacer una auditoría informática si no analizamos también los boletines de voto y si coincide lo que está en el SIP con lo que está impreso. Por lo tanto, el sobre número 4 se tiene que abrir también para hacer una auditoría informática en forma. Uh-huh. Mercedes, de hecho, en otros países no se usa esto, ¿verdad? O sea, sí, en el mundo prácticamente ya se ha... No, en Europa tengo entendido que no se usa en ningún lado. Pero sí me llama la atención de Brasil, digamos, porque Brasil lo viene haciendo con diferentes presidentes, digamos. ¿Qué,
¿Vos tenés alguna información qué diferencia hay con Brasil? Bueno, en el caso de la máquina de Brasil es diferente a la que nosotros usamos. La nuestra es más parecida a la argentina, muy cuestionada, ¿verdad? Es la misma empresa. Sí. Justamente ahí demuestran cómo se puede manipular el chip. En videos que vas a encontrar ahí, hay muchos informáticos, está súper cuestionado en Venezuela. Y en el caso de Brasil, la auditoría que se hizo de las máquinas, se hizo una auditoría de más de 4.000 máquinas elegidas al azar. Se hace después de la elección, sí, la auditoría. Sí, se hace una auditoría. Me dijo, justamente una persona que es observador internacional, me dijo que estuvo presente en una de las salas donde se hacía la auditoría y me dijo que está llena de cámaras, como para que nadie pueda mover un dedo sin que la cámara no registre. Y así se hace la auditoría con todos los técnicos, con todos los informáticos y a la vista de todo el mundo, porque eso se transmite en vivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y se hace esa auditoría posterior. Es más, ellos hacen luego tipo una olimpiada de hackeo de la máquina para ir demostrando, digamos, la seguridad que tiene su máquina, se comparte el código fuente, etcétera, ¿verdad? Y en el caso de Alemania y Holanda se prohibió el uso de la máquina de votación porque llegaron a la conclusión de que realmente no era fiable. Por lo que te decía al comienzo, no va a haber un ingeniero informático que te diga este sistema es 100% seguro y no es hackeable. Todos los sistemas son hackeables. Entonces, puedes usar la tecnología como un apoyo, pero necesitas la verificación física. ¿Qué es lo que pasa también? En el caso de Venezuela se usa una máquina parecida a esta. Y el 3% de las mesas elegidas al azar se hace un conteo manual otra vez, completo, para ver si coincide lo que está en las papeletas impresas con lo que sacó el acta de escrutinio. Y acá, entonces, no, y acá no se hace una excepción, ¿verdad? Claro. Sí, somos una excepción. Claro. Pues solamente porque la ley es un poco ambigua, pero la ley resguarda los boletines de voto. Y hay gente que dice, no, pero todo lo que en el derecho público, todo lo que está no está permitido, está prohibido. Y el TREP tampoco no está en el Código Electoral y sin embargo se hace. Porque son reglamentaciones que ayudan a cumplir derechos humanos fundamentales, como el derecho a la información y el derecho a votar y ser votado. Esos son los derechos que están en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, están por encima de una disposición administrativa. Y acá el resguardo de los votos ya se hace por algo. Y entonces entendemos perfectamente por qué la gente está indignada. Claro. Sabemos, sí, que hubo muchísimo fraude, Leo, en todo el proceso electoral, ¿no es cierto? Vimos cómo hacían el voto asistido. La Unión Europea dijo 19% de voto de mesas con voto asistido. Imagínate un poco, enorme. Voto comprado, todo sabemos, y no se está respetando siquiera lo mínimo que pedimos, que es que se verifique que lo que votó la gente esté reflejado en el resultado final. Gracias, Mercedes, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, gracias, Mercedes Canese. Y justamente de los otros temas relacionados, vamos a hablar después de la pausa, lo que ella decía de por qué no se puede revisar este sobre número 4 con Rafael Filisola y con Jorge Rolón Luna. ¿Vamos a la pausa, Toby? Dale. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group.
brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti, 1020 AM, Ñanduti TV, multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Bueno, aquí estamos. Les decía que íbamos a hablar con dos personalidades. Realmente un placer poder charlar con ellos. A ambos los conozco y sé de su trayectoria y además de su profesionalismo y de la capacidad que van a tener para explicarnos un poco este proceso electoral. Rafael Filisola, por un lado. Bueno, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Un gusto estar contigo, también con Jorge y con toda la audiencia. Muchas gracias. Les cuento que el programa se está viendo también en España. De hace unos programas estamos en sintonía con un canal nuevo de YouTube, que se llama Canal Red, que es de Pablo Iglesias y su equipo. Y ahora también estamos en TDT de Madrid, que es un canal abierto, digamos. Así que cada vez vamos a tener la posibilidad de que se enteren mejor un poco de Paraguay también, que parece un país olvidado en el mundo. Jorge Rolón Luna, ¿cómo te va, querido? Muy buenos días, Leo. Rafa, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Bueno, el misterio del cuarto sobre, yo le puse como título a este programa, y entonces queremos hablar de esto, ¿verdad? Del famoso cuarto sobre, ya con una decisión tomada del tribunal. Y antes de entrar en detalles de este cuarto sobre, quiero arrancar por ahí primero. No sé si Jorge o Rafa, cualquiera de los dos, ¿qué se puede hacer ante la negativa ahora del tribunal, digamos? ¿Qué opción nos queda para revisar el cuarto sobre? Vi que hay varios ciudadanos que presentaron acciones ante la justicia ordinaria siguiendo el procedimiento previsto en la ley de transparencia. Así que por de acuerdo a lo previsto, a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución y de acuerdo a las previsiones de la ley de transparencia, la justicia ordinaria debería disponer la apertura del cuarto sobre. Por lo menos si dan cumplimiento a la Constitución. Ya. ¿Y qué pensás, Jorge? ¿Que van a trancar ellos? Ya no, estamos haciendo un poco de futurología, pero ¿pensás que se va a trancar o no? ¿O se va a poder aplicar este principio de...? Bueno, la verdad es que he leído y he escuchado distintas voces con respecto a este tema. Uno de los abordajes que he visto es el de utilizar tanto el artículo constitucional como la ley de acceso a la información pública como una herramienta jurídica, digamos, para acceder a este famoso cuarto sobre. De todas maneras, independientemente de esa mirada de estos papeles como información, yo creo que el famoso sobre con estos boletines o con el voto físico, digamos, que estas máquinas permiten tener como un reaseguro del resultado, tienen además una posibilidad de ser visto, revisado, digamos, como eventualmente inclusive utilizado, tomando en consideración la normativa electoral. Y para hacer un poco didáctico esto para la audiencia, los que nos escuchan, los que nos ven, porque creo que hay que empezar un poco de cero también en algunas cosas para que se entienda bien esto. Rafa, la máquina, la urna electrónica, la máquina, bueno, se hace el touchscreen, se vota y sale un... se imprime, digamos, nuestro voto. ¿Por qué se hace esto y por qué ahora se guarda y antes no se guardaba, digamos? Para que se entienda esto de entrada. Bueno, ahora se guarda
porque eso dispone la ley 6318. La ley 6318, que es la que establece el sistema de voto preferencial, es decir, lo que conocemos nosotros como listas desbloqueadas, y el sistema de voto electrónico, que es un poco consecuencia también del voto preferencial, porque al haber voto preferencial se hace mucho más difícil el cómputo manual. Entonces, por eso los legisladores consideraron oportuno establecer también el voto electrónico. El voto electrónico requiere un tipo de control muy particular, porque a diferencia del proceso manual, donde cualquier persona puede verificar que se esté computando correctamente, en el voto electrónico y en el caso nuestro en particular, es una máquina la que hace el cómputo, y no solamente hace el cómputo, sino que imprime las actas. Esto lógicamente tiene una ventaja, facilita muchísimo todo. Si la máquina está bien programada, debería computar correctamente y debería confeccionar el acta también completamente, correctamente. Evita los errores que muchas veces vemos o veíamos en las elecciones, y Jorge puede explayarse más sobre eso. De repente la gente sumaba mal o consignaba mal un número y las actas no estaban bien elaboradas. Bueno, si el equipo está, en este caso, está bien programado, obviamente va a ser un cómputo correcto y las actas van a estar bien elaboradas, y yo creo que eso es así. Ahora, hay un principio constitucional que es el del escrutinio público, y el escrutinio público implica que cualquier persona pueda hacer un seguimiento sin necesidad de tener conocimientos especiales del proceso del cómputo de votos. Eso, lógicamente, con un sistema de voto electrónico se vuelve más complicado, ¿verdad? Porque un sistema de voto electrónico requiere de pericias, de técnicos, en fin, de una serie de procedimientos que ya son ajenos a los conocimientos habituales de cualquier persona. Yo, por ejemplo, no tengo esos conocimientos informáticos como para saber si el equipo está bien programado, si es fiable y todo lo demás. Por eso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Alemán declaró inconstitucional en Alemania un sistema de voto electrónico que se había presentado, y algo similar resolvió el Tribunal Electoral Austriaco. Entonces, esta situación hace que se tenga que tomar mayores previsiones. Así que a mí me parece prudente que se haya previsto en la ley que se conserve el sobre 4. Lo que no me parece razonable es que ante una desconfianza por parte de un sector de la ciudadanía, que pueden ser muchos, que pueden ser pocos, haya este empecinamiento por parte de la autoridad electoral de no divulgar el contenido del sobre 4, con argumentos que, desde mi punto de vista, no tienen ningún sentido. Jorge, ¿qué hay en el sobre 1, en el 2, en el 3 y en el 4? Para que la audiencia entienda. Sí, esta utilización de la terminología del sobre, digamos que tiende a confundir, son realmente documentos electorales que son elaborados por los miembros de las mesas, las actas, los padrones, los libros de incidencias, etcétera. Son los documentos que sí existieron, que eran responsabilidad de los miembros de mesa, en donde se asentaban los resultados, se consignaban protestas o impugnaciones, si las hubieran, y que persisten a pesar de este nuevo sistema que hoy tenemos, digamos. Y el cuarto sobre es son sobres que deben ir cerrados, lacrados, y que deben ser entregados al juez electoral, que a su vez hace de pasamanos y entrega esto al tribunal, a los tribunales electorales respectivos, que son los que hacen el cómputo, que es sumar los resultados que constan en cada una de estas actas, de cada una de las mesas, de cada uno de los locales de votación de todo el país. Entonces, lo que este sobre 4 agrega, o este cuarto sobre agrega, es que aparte de esta documentación que siempre existió y que tiene que ver con la actividad desarrollada en estas mesas,
y sobre todo con los resultados de cada mesa, se adjuntan estos boletines que son, digamos, la prueba física del voto. Rafa ya explicó también eso. Y que yo quiero ir un poco atrás también con respecto a este tema. Yo no tuve nomás el tiempo, creo que nadie también está investigando esto lo suficiente como para poner sobre la mesa toda la argumentación requerida para comprender esto, pero estuve revisando incluso algunas viejas notas que tengo de eventos en los que fui invitado a hablar cuando se empezaban a implementar las urnas electrónicas, que fueron implementadas en más de una ocasión porque fueron dejadas de lado momentáneamente, luego vueltas a implementar. Y uno de los argumentos que se utilizaba para la vuelta a estas urnas electrónicas era: estas máquinas de ahora son mucho más avanzadas que esas máquinas que se usaron inicialmente, que eran algo más bien rústico, y permiten tener una prueba física del voto para otorgar mayor seguridad. Ese fue en gran medida el argumento que permitió vender estas máquinas de votación electrónica. Porque la desconfianza siempre existió. Y la desconfianza no es algo de ahora, no es algo local. Rafa ya mencionó lo de Alemania, tenemos los casos de Holanda también, los casos de algunos cantones suizos, de distintos lugares en el mundo donde se utilizaron y se dejaron de utilizar. Porque, entre otras cosas, tienen problemas de confiabilidad. Un famoso, digamos, personaje del mundo de Silicon Valley dijo una vez que existen en el ámbito empresarial dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y aquellas empresas cuyos propietarios, dueños, no saben todavía que han sido hackeadas. Sí, o sea, la seguridad informática no existe en términos absolutos. Si al Pentágono le hackean, ¿qué será esto que no tiene precisamente, digamos, que mecanismos de protección, firewalls demasiado sofisticados y que de alguna manera nos han vendido y dicho, bueno, es seguro, pero en realidad estamos a la buena de Dios? Dicho esto, estas papeletas tenían en su momento tanto su existencia como su consagración legal. Su existencia, digo, porque se venden estas máquinas de segunda generación con ese aditamento, como una cualidad que tienen estas nuevas máquinas que convencieron en su momento a la gente. Y eran seguridad y, por otro lado, también la cuestión de, yo tengo, digo, son notas, no ni un documento ni un argumento jurídico, pero simplemente rememorando, como el inconveniente no es solamente de seguridad, sino que es constitucional también por la cuestión del escrutinio público, que estas máquinas no dan, no permiten, no otorgan, y tenemos que admitir que todos hemos entrado en algún tipo de negación en su momento, porque este escrutinio que hace la máquina en una caja cerrada, en una caja negra que no puede ser visualizada por nadie, que es el concepto de escrutinio público, que alguien vea y mire mientras se cuentan los votos, hemos estado en un estado de negación con respecto a su constitucionalidad, porque nos guste o no, son inconstitucionales desde esa perspectiva. Entonces, estos boletines que obran en el cuarto sobre, en el famoso cuarto sobre, cumplieron en su momento la función de tranquilizar los ánimos con respecto a la seguridad, pero también con respecto a la constitucionalidad. La paradoja de este asunto, que tiene explicaciones de carácter político más que jurídico, es que cuando queremos usar esos sobres que por alguna razón fueron creados, y a mí nadie me va a sacar de la cabeza que fueron creados por alguna razón de orden práctico también, no existen por existir nada más, nos dicen, no, es basura electoral, no se puede usar por A, B, C, D. Incluso he escuchado argumentos de que esos sobres no sabemos qué tienen porque se ha perdido la cadena de custodia. ¿Y quién tiene a su cargo la cadena de custodia? Es como que un fiscal vaya a un juicio oral y diga, mis pruebas, lamento decirles, pero
no han tenido la debida cadena de custodia, pero ese no, eso es culpa del acusado, no mía que soy fiscal, sí, del acusado que defiende su inocencia. Es un poco la misma cosa. Si no ha habido cadena de custodia, es un problema de la justicia electoral. Y además, la ley 6318 dice, la justicia electoral arbitrará todos los medios necesarios, dice. O sea, es responsabilidad del Estado esa cuestión de la cadena de custodia. Digo esto para sumar uno de los Pero contraargumentos. Jorge, Usted, discúlpame sí. que te interrumpa puntualmente nomás. Si todos los sobres que son más de cuatro, no sé en este momento qué contienen los demás, pero si todos los sobres, vamos a decir, tienen una custodia, cadena de custodia similar, ¿por qué hay una desconfianza de la cadena de custodia del cuarto sobre y no de la cadena de custodia del sobre 1, del sobre 2, del sobre 3? Porque todos siguen los mismos conductos, o sea, se originan en la mesa los mismos miembros de mesa cierran todos los sobres, qué sé yo, le pasa, no sé si a la Junta Cívica o al delegado de la Justicia Electoral, va al Primero juzgado, la va al Junta tribunal Cívica, luego y va los al jueces TCJE. electorales. Vos sabés mejor que yo porque vos fuiste juez electoral. Pero todos Sí, siguen yo me en la misma encargaba de cadena. recibir esos sobres y siempre fue responsabilidad de la justicia electoral esa cadena de custodia. Pero por eso da gusto, Leo, hablar con gente inteligente, porque lo que dice Rafa es un argumento más a favor de eso de que la cuestión de la cadena de custodia es un argumento falaz. Entonces, no podemos confiar en ninguno de esos. Esos sobres, porque si vamos al caso, en esos sobres está quién ganó y quién no estas elecciones, porque el TREP no es algo que esté en la ley. Dicho sea de paso, la ley no habla del TREP, pero la justicia electoral lo hace violando ese nuevo principio que ahora plantea de que lo que no está permitido precisamente está prohibido. Eso entre paréntesis nada más. Pero los Quiero resultados ir, verdaderos, quiero. Leo, están en esos sobres. Sí, entiendo. Sí. Quiero ahondar en el tema del escrutinio, porque otro de los argumentos que se esgrimen, ya a nivel opinión pública y apoderados colorados y de otros partidos, es: esperen un poco. Ustedes dijeron públicamente, Efraín Alegre dijo: tenemos 2-1, tenemos el control, tenemos todo, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ustedes son unos pelotudos, más o menos. ¿Cómo no se dieron cuenta en ese momento, ¿verdad? Entonces, quiero hacer hincapié, Rafa, en esto del escrutinio, explicarle bien de nuevo a la gente, porque está bien, están las personas en las mesas que representan a los partidos y después van a venir las personas que quieran a ver cuando se cuenta. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que se contaba antes y lo que se cuenta ahora? ¿Por qué tenemos que creer ciegamente en esa acta que escupe la máquina? Claro, es que acá hay varias falacias que se han expuesto. En primer lugar, acá no se trata de quienes propusieron a los miembros de mesa. Acá se trata de una cuestión de transparencia y de confianza ciudadana. O sea, además, con este sistema no son los miembros de mesa los que cuentan los votos, es la máquina. La máquina cuenta los votos y la máquina elabora el acta, imprime el acta. O sea, los miembros de mesa ya firman. Me estuvo diciendo alguien que no, que los miembros de mesa podían computar también, podían ver también. Ahora, acá hay que recordar que con el voto electrónico, con el sistema de voto preferencial, no recuerdo cuántas listas de senadores habían, pero supongamos que eran 20. Entonces, habían 20 por 45 candidatos. Una enormidad, son centenares de candidatos y cada uno de esos candidatos o candidatas tenían un voto. O sea, pensar que el miembro de mesa estaba pudiendo computar mientras la máquina computaba y hacerlo paralelamente, no tiene mucho sentido. Pero de todas maneras, como que se instaló mucho que solamente se pueden plantear incidencias ahí en la mesa y en el día de las elecciones, y eso tampoco es así. Primero, el proceso electoral es un proceso que empieza cuando se convoca a elecciones y termina cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclama los resultados. Y hay diferentes etapas, y en las diferentes etapas uno puede presentar distintos reclamos. Con relación a las irregularidades, sí, hay algunas incidencias que se tienen que plantear en la mesa. Por ejemplo, qué sé yo,
una persona que no tenía cédula, por ejemplo, o que tenía la cédula de otro, quiso votar o votó. Ese tipo de incidencias, lógicamente, se plantean en la mesa. Pues si vos mirás después el capítulo relativo a las nulidades, que creo que son el artículo 307 en adelante, vos te vas a encontrar que hay muchísimas nulidades, que obviamente que materialmente es imposible presentarlas en el día de las elecciones y ante la mesa. Por ejemplo, hay una causal de nulidad, y la nulidad puede ser en la mesa, en el distrito, en el colegio electoral o una nulidad general. Pero, por ejemplo, hay una causal de nulidad que es, por ejemplo, cuando se le coacciona a los miembros de mesa. Entonces, ¿cómo vos vas, si justamente estás reclamando que le coaccionaron o le sustituyeron, también es otra causal de nulidad, a los miembros de mesa, cómo vos vas a plantear que haya una incidencia en esa mesa que fue coaccionada, que fue objeto de violencia o que fue sustituida? Obviamente, el que sustituyó irregularmente a los miembros de mesa no va a dejar constancia que él sustituyó a los miembros de mesa irregularmente. O sea, hay un montón de otras nulidades que están previstas en pero en quiere el código electoral. Quiere decir, perdón, Rafa, quiere decir, de nuevo, para que la audiencia se entienda, para que no sea manipulada, porque acá también hay algo que lo hablábamos con Rafa antes de empezar el programa, en la grabación, digamos, del Zoom, porque todos los medios se pusieron de acuerdo, no solamente de los que le representan o con los que le pertenecen a Cartes, digamos, que bueno, tiene cierta lógica que digan basta ya, ya está, se proclama, porque basurearon en todos lados, pero incluso todos los medios de comunicación están como diciendo déjense de joder más o menos con este tema. Por eso tenemos algunos programas como este que por lo menos intenta dar algo de luz. El escrutinio, quiero volver al escrutinio. La máquina escupe un acta. O sea, lo único que pueden hacer las personas que están ahí es leer el acta. Ellos no contrastan con las urnas, o sea, no contrastan con los sobres. No agarraron de ese sobre y revisaron si es igual a lo que dice el acta. Eso es lo que quiero entender. Es que la máquina hace el acta. La máquina cuenta los votos. Claro, la máquina hace el acta y dice, Rafael tuvo tanto, Leo tanto. Bueno, vamos a irnos a los presidentes, Santi, Payo y Efraín. Entonces, pero quiero saber nomás si no se agarró sobre cada sobre estos transparentes que tenían nuestros votos, nos agarró uno a uno y no se contrastó, digamos. Y teóricamente es posible, y a lo mejor algunos miembros de mesa lo hicieron, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos pasás por la máquina o el cada voto, y ahí la máquina te exhibe qué dice ese voto. ¿Qué dice ese voto? Eso es lo que podés contrastar o podés leer lo que dice en el voto. Ahora, la operación de contabilidad es otra vez interna en la máquina. O sea, la suma total te va a dar la máquina. Y fíjate vos, se cerraron las mesas y 10, 15 minutos después teníamos los primeros resultados. O sea, en 10, 15 minutos es materialmente imposible que una persona pueda controlar con mayor rapidez que la máquina, qué sé yo, voto para presidente, voto para senadores, diputados, sobre todo senadores, diputados, y qué sé yo, son listas con muchos integrantes. Así que sí, nosotros en este momento tenemos que confiar en lo que dice la máquina, una máquina de una empresa argentina que tuvo su cuestionamiento y que nos está diciendo quién es el gobierno. Y a ver, no tenemos elementos objetivos para decir que hubo fraude, pero cuando hay tanto empecinamiento en oponerse por parte de la justicia electoral, al oponerse a un pedido que hacemos de que se abran unos cuantos sobres para constatar efectivamente si no hay indicios, si no hay elementos para dudar de los resultados finales, ahí es donde entra la duda, ¿verdad? ¿Por qué tanto empecinamiento? Le escuché decir, y termino con esto, una entrevista a uno de los ministros del tribunal, escuché decir, ¿qué haríamos si encontramos algo que no coincide? Y ciertamente, pero a ver, ¿qué es más importante? ¿Mirar hacia otro lado y no saber qué es lo que ocurrió y tener un gobierno que va a generar dudas en cuanto a su legitimidad, o
hacer un esfuerzo, que es lo que hemos pedido, hacer un esfuerzo por transparentar, que aparte están parados por principios constitucionales, por transparentar lo más posible todo lo que ocurrió, teniendo en cuenta que es la primera vez con este sistema que vamos a tener autoridades que surjan en un proceso con este tipo de urnas electrónicas. Permítame una brevísima pausa, por favor, y ya volvemos. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti, 1020 AM, Ñanduti TV, multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Bueno, el misterioso sobre número 4. Jorge, se dijo reiteradas veces, y creo que hasta Rosell lo dijo, que es basura electoral el sobre 4. Bueno, yo discrepo, pero con mucha fuerza y con argumentos, además de fuerza, con esa caracterización del sobre 4 y de los boletines. No se sostiene, yo no lo escuché a Rosell decir eso. He leído, sí, que hay gente que piensa de esa manera, pero me parece que es un argumento que carece de algún sostén y simplemente quiere dar por terminada la discusión. Reitero, yo no me embandero entre quienes están hablando de fraude generalizado, no tengo pruebas tampoco. A medida que pasan los días, hay algunos argumentos y algunos hechos que se han relatado, unas cuestiones fácticas que me dan que pensar, pero no por esa razón voy a tener que renunciar a la argumentación jurídica que entiendo existe con respecto a esos boletines y a su eventual utilización. Categóricamente sostengo de que no es basura electoral, por varias razones que tienen que ver con lo que dice la legislación y que a su vez se sostiene en la ratio legis, en la razón por la cual el legislador en su momento incluyó, la razón por la cual todas las opiniones técnicas de la propia justicia electoral en su momento llevaron a establecer la necesidad de un sistema de votación electrónica que incluya
Sí, la prueba física del voto, eso no es algo que se le ocurrió a los legisladores siquiera. La justicia electoral también hizo lobby y planteó estas especificaciones técnicas para sus máquinas y resulta que ahora no tiene ningún sentido. Y quiero agregar algo más a lo que se estaba diciendo aquí también. La cuestión de las causales de nulidad y la cuestión de lo que no se impugnó en la mesa ya no es impugnable a posteriori. Reafirmo lo sostenido por Rafa y agrego algo más. Una de las causales dice distorsión generalizada de los escrutinios en plural, dice por error, dolo o violencia. Quiere decir que si hubo algo de eso en las mesas, que puede hacer que, como ya dijo Rafa, los miembros de mesa no hayan hecho constar irregularidades, ya no se puede revisar después. Pero por otro lado, hay un tema más interesante aún en cuanto a esto. El error o el dolo de las máquinas de votación no es algo que pueda ser visualizado o descubierto en las mesas de votación. Es algo, dadas las características de ese voto electrónico a través de sistemas informáticos falibles, hackeables, falseables, intervenibles o intervinibles, que solamente se sabrá a posteriori. Con más razón, esa norma del Código Electoral que habla de las nulidades se aplica al ámbito de las votaciones de carácter electrónico y con más razón pueden llevar a impugnaciones posteriores, porque los miembros de mesa, vamos a suponer que son miembros de mesa ciudadanos ejemplares, los que están ahí no fueron ni comprados, ni están vendidos, ni ejercen presión sobre los otros miembros de mesa, etcétera. Inclusive esos miembros de mesa más buenos y honestos ciudadanos no iban nunca a estar en posi la posición ni en condiciones de detectar un fraude informático en la mesa, porque la mesa ya le escupe el resultado producto de una operación informática que está en una caja negra y que no se ve y que solamente y eventualmente a través de una auditoría se puede detectar. Pero además está previsto en la norma. Es lo que quiero, acá justo estaba leyendo el tema de la auditoría. ¿Por qué no se hace la auditoría? La ley número 3017 que reglamenta la utilización de la urna electrónica dispuesta dice, dentro de la semana posterior, el tribunal procederá a convocar a los apoderados informáticos generales de los partidos y movimientos participantes para la realización de una verificación final. Y esto yo no sé si se está haciendo realmente. En dicha ocasión se observarán las disposiciones del artículo El 11 dice, durante los distintos procesos de verificación, las urnas auditadas serán individualizadas con un distintivo especial que permite identificar las máquinas que ya hayan sido verificadas de manera que los procesos siguientes se dirijan a aquellas que aún no hayan sido objeto de control. El 12, si a través de los procesos de verificación se constate la existencia de pruebas de manera inequívoca, que de manera inequívoca supongan que el código fuente haya sido adulterado para beneficiar alguna candidatura, podrán solicitar la suspensión de los comicios. A y B, la nulidad total de los comicios. Ahora, yo me pregunto por qué no se está haciendo esta auditoría si eso mismo dice el reglamento o la ley 3017. Ellos dicen que se hizo ya la auditoría y que se hizo con acompañamiento de la observación internacional y todo lo demás. Ahora, habiendo un, y yo repito esto, yo coincido con Jorge, yo no sostengo, yo no puedo sostener, no estoy en condiciones de sostener que hubo un fraude generalizado, no tengo elementos de juicio, no tengo no tengo ningún tipo de menos todavía de evidencia, ¿verdad? Para sostener eso, ¿verdad? Pero sí defiendo por varias razones el derecho a transparentar. Entonces, realmente, más allá de todas las auditorías y todo lo demás, y sobre todo, habiendo en la opinión pública especializada, yo le estuve leyendo a varios técnicos informáticos que tienen mucha trayectoria, que inclusive ya
antes de que se apruebe el voto electrónico, habían advertido de estos problemas. Porque hubo un debate sobre el tema del voto electrónico, a pesar de que se quiso pasar de una manera muy apresurada y que se mezclaban las cosas, porque si vos advertías este tipo de problemas, te decían, no, vos lo que no querés es que haya desbloqueo y todo lo demás, como que se mezclaban todas las cosas, pero hubo un debate. O sea, todo esto que estamos debatiendo hoy se advirtió en su momento. Y muchos técnicos informáticos advirtieron que era compleja la operación de auditoría. Y ahora lo reafirman. Yo le leo a esos mismos técnicos, a esos mismos especialistas, diciendo que sí, que las máquinas son vulnerables, como toda máquina, como los teléfonos que tenemos, como esta computadora que estamos usando. Entonces, ahí vuelvo al tema del sobre 4. Cuando se nos plantea esta situación de desconfianza, y teniendo en cuenta que un gobierno tiene que empezar con cualquier gobierno tiene que empezar con la mayor legitimidad posible, ¿qué es lo más razonable? Teniendo el sobre 4, que es donde están los boletines físicos, que podemos comparar con las actas que fueron impresas por las máquinas. Lo más razonable es, nosotros dijimos 10%, a lo mejor el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos podría haber dicho, bueno, en vez del 10%, abramos el 1% de los sobres. Y veamos cómo está la cosa. Yo estoy casi seguro de que nos íbamos a encontrar con una correspondencia entre lo que está consignado en las actas y lo que está y la cantidad de votos. A lo mejor en algunas mesas, qué sé yo, se perdieron 2 o 3 votos, algo que suele pasar, pero no. Si todo se realizó normalmente y sin ningún tipo de contratiempos, eso se debería reflejar en la revisión de estos boletines y su contraste con... Así que vuelvo al inicio. Acá el problema es que el tribunal, y con argumentos muy pobres, eso de que acta mata... Resulta que el debate constitucional en Paraguay, por parte de altos exponentes de la justicia electoral, es acta mata papeleta. Ese es uno de los argumentos. El otro argumento es que si vos no te quejaste en la mesa, no te podés quejar más. Como si fuese que todo el país está en la mesa. Y te dicen, no, y resulta que el otro argumento es que Efraín dijo. Como si fuese que Efraín es la autoridad electoral. Y Efraín le representa a todos los paraguayos. Y alguien que no tiene nada, a lo mejor alguien que no tiene nada que ver con el Partido Liberal. Alguien que no tiene, o con la Concertación, o con Payo, o con cualquier... A lo mejor tiene dudas y tiene derecho a que se le responda. Entonces pero la gran estrella de los argumentos es lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Claro, entonces vos decís, ¿y el 3 de dónde salió? ¿Y el 3 de dónde salió? Y con ese argumento, fíjense una máxima en derecho es que vos no podés interpretar la ley de tal forma que te lleve a conclusiones absurdas. Pero con ese criterio de interpretación, las papeletas, estas papeletas que están en el sobre 4, que no se pueden ver, que son sobres que no se pueden abrir, se tienen que guardar para toda la eternidad. Y después van a venir las próximas elecciones y se van a tener que guardar también esos sobres de las municipales para toda la eternidad, porque la ley no dice, no le autoriza al Tribunal Electoral a destruir esas papeletas. Yo escuché que van a destruir en un mes o en 6 meses. Ahora, ¿dónde está la norma que les autoriza a destruir? ya que estamos haciendo ese tipo de razonamiento. A ver, Jorge, destruirme esa máxima de lo que no está prohibido, está permitido, como al revés, no sé cómo. Bueno, en primer lugar, es muy frecuente incluso entre profesionales del derecho, pero sobre todo entre la gente, digamos, no formada en derecho, pretender resumir todo lo que es el derecho o vastas áreas del derecho, como el derecho público, por ejemplo, en una máxima que supuestamente liquida cualquier discusión. Tipo, muy frecuente es, por ejemplo, el uso de tu derecho termina donde comienza el mío. Y ahí ya se acabó la discusión. Otra máxima que se utiliza con mucha frecuencia y cuando conviene es lo que no está expresamente permitido está prohibido en el ámbito del derecho público. Pero resulta que la cosa no es tan sencilla. Ustedes acaban de dar un par de ejemplos, existen miles de ejemplos con respecto a eso.
Yo particularmente, y esto es muy interesante, y disculpen la autorreferencia, pero no tengo otra alternativa, pero yo particularmente sostengo, y lo he puesto por escrito en artículos que he publicado, de que esa máxima de no todo lo que está, todo lo que no está expresamente permitido o habilitado, está prohibido, debe ser entendida en el sentido de que al Estado no se le puede habilitar a hacer aquello que restrinja derechos. El Estado no puede hacer cosas no permitidas cuando se trata de dañar al ciudadano o ciudadana, restringiendo sus derechos. Por un lado. Entonces, ese mismo argumento, y me cita en una resolución el TSJE, es el que utilizó este mismo órgano que hoy dice que ese principio se cumple a rajatabla cuando autorizó, sin que la ley lo permita expresamente, la utilización por parte de la Concertación del Padrón Nacional. Y no solamente utilizó ese argumento, pero en sentido contrario, sino que me cita a mí, que yo sostengo eso. También cita a Juan Carlos Mendonca, que dice y complementa esta mirada diciendo, en realidad, esto de que no todo lo que está, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, se refiere a que los órganos del Estado no pueden realizar actos para los cuales no son competentes. ¿Sí? Entonces, el ministro de Agricultura no puede hacer un allanamiento, por ejemplo, porque no es de su esfera de competencia. Y yo complemento eso con eso que decía. Entonces, el Estado puede hacer mil cosas, y de hecho hace todos los días mil cosas que no les están permitidas, siempre y cuando contribuya al ejercicio de derechos y no dañe derechos. Entonces, por eso en su momento el TSJE, a pesar de que no había permiso expreso, le dijo a la Concertación, usen el Padrón Nacional. No dice en ningún lado, pero no se le afecta a nadie, no pasa nada. Entonces, hoy día, en la resolución de ayer, que me tomé un mínimo tiempo para leerla así sucintamente, el argumento estrella es todo lo que no está permitido está prohibido. Con ese criterio, la policía no puede, en un eventual caso de peligro de muerte, dar una patada de jiu-jitsu a un ladrón que está apuntando con una pistola a un policía y que puede jalar del gatillo y matarle, porque no dice en ninguna parte que puede dar una patada de jiu-jitsu. O sea, podemos llegar a ese extremo de absurdo, digamos. El Estado realiza todos los días acciones que no están expresamente permitidas. Mientras no dañe derecho, no pasa nada. Para dar más fuerza a esto, si a su vez realiza actos no expresamente permitidos para permitir el ejercicio de derecho, tenemos menos problemas. Y acá lo que se quiere es transparencia, lo que se quiere es respeto a la voluntad popular. Y hay otro elemento que yo agrego a esta consideración jurídica, que utiliza a su vez, que yo menciono mi artículo de diciembre pasado, y que utiliza a su vez el TSJ en su resolución de diciembre para permitir el uso del Padrón Nacional por la Concertación. El artículo 4 del Código Electoral dice, en caso de duda para la interpretación de una norma electoral, se estará por aquella que sea más favorable a la validez del voto, a la participación y al respeto de los valores de la democracia representativa republicana y participativa. Ahí no hay duda entonces. O sea, mi criterio. Lo de la Concertación, perdón, Rafa, lo del el uso del padrón es un muy buen ejemplo. Y vos decías también, Rafa, lo del TREP, ¿verdad? Eso no está escrito en ningún lado. No está, pero lo que te digo, ¿y cómo van a destruir entonces estos boletines y los de las municipales siguientes? Por ejemplo. Los de las generales del 28 y después, o sea, vamos a tener que construir edificios y edificios y edificios para guardar boletines que no se pueden ver. O sea, perdón, quiero dar otro ejemplo nomás. ¿En qué parte de la Constitución paraguaya dice que estamos obligados a tener cédula de identidad, por ejemplo? Claro, ese es un ejemplo. ¿Dónde dice que tenemos que tener? Habla de documentos identificatorios, pero no dice usted, Leo Rubín, tiene que tener cédula.
En ningún lado. De hecho hay países donde no hay un documento de identidad personal. Quiero que me muestre a alguien dónde obliga, pero tenemos que ir a sacar cédula porque si no, no podemos realizar trámite ante aduana, ante la subsecretaría de tributación, no podemos viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa máxima, como bien resumió Jorge, es una limitación al poder. Es una limitación al poder. Lo que significa es que el poder, los poderes públicos no se pueden exceder, no pueden ir más allá de lo que la Constitución o la ley les faculta. Ahora, en este caso en particular, el artículo 28 de la Constitución le obliga a divulgar información de fuente pública y la ley de transparencia le obliga. O sea que es mentira que ellos, en primer lugar, aplican mal esa máxima, como bien explicó Jorge, y en segundo lugar, se olvidan de que la Constitución les obliga a divulgar esa información porque es información de fuente pública. Y de acuerdo al artículo 28, es de libre, y digo textualmente, es de libre acceso para todos. Esto es gravísimo. A mí me preocupa que muchos periodistas que han defendido siempre la transparencia, que han luchado por la transparencia en este país, estén repitiendo estos argumentos que no tienen ningún fundamento constitucional y que están sentando un precedente gravísimo contra la transparencia y la divulgación de información pública. Ese es el final que estoy esperando para cerrar esta parte del programa, porque realmente me preocupa mucho lo que se dice en los medios, porque después eso se instala y ya queda, ¿no? Es el cuarto poder, el cuarto sobre el cuarto poder. Mi querido Jorge Rolón Luna, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Leo. Un gusto el espacio. Saludos a Jorge. Vamos a hacer una brevísima pausa. Pausa nosotros y ya volvemos. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Programa con código. Poquito de música, todo bien. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Oh, baby, it's not enough. Oh, baby, it's not enough. I have to get on my knees and pray. Enough, enough, oh.
Si ya no puedo dormir, ya no puedo respirar. Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y sigo así. Bueno, y seguimos aquí en Made in Paraguay. Seguimos en Made in Paraguay. Después de escuchar a Rafael Filisola, escuchar a Jorge Rolón Luna. Espero que haya sido didáctico esto para todos ustedes. Para mí lo fue. Y con más razón, no es basura electoral el sobre número 4. Y seguimos sin entender. A lo mejor ya por acceso a la información pública será la única manera de poder auditar las elecciones. Así que vamos a tener que esperar ese momento. También en la semana yo subí en mi Twitter, Toby, un fragmento de una entrevista que se hizo hace 6 años, se le hizo a un informático, y creo que después le metieron preso a él, en la Argentina. Y es la misma empresa que le vendió a Paraguay, creo que por 40 millones de dólares, estas urnas electrónicas. Dicen que después se arregló, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero poner todo en contexto para que no se malinterprete, ¿eh? Pero lo que él dice es interesante. Podemos poner acá todo bien en pantalla. Esto fue una nota lección en el diario La Nación de Argentina. Obviamente yo solamente agarro una parte. Eso está todo, si quieren ver después entero. Pero me pareció interesante escuchar esto. Desarrollados como Alemania, Holanda, hayan retrocedido. De hecho, Alemania lo declaró anticonstitucional por un problema central que me parece que nunca se le habló a la población. Cuando vendieron este sistema con argumentos de marketing, no hablaron de los riesgos. A ver, vos para ir a votar con una máquina de voto electrónico, ahora vos no es que tirás tu mano y agarras un voto y lo metes en un sobre. Ahora hay una caja negra donde muchos metieron la mano y escribieron el software. Que vos, ¿cómo haces para saber que no hacen nada raro? Tenés que confiar en fabricantes, programadores, de nuevo, toda esa cadena de gente que antes no estaba ahí. Ahora tenés que confiar que ellos hicieron las cosas bien. Si vos formas parte de la elite técnica, de la que yo formo parte, quizás puedes entender mejor. Pero yo te digo, yo estoy totalmente incapacitado y creo que ningún profesional te va a decir, yo puedo auditar de pe a pa el sistema y garantizar, firmarte que el sistema no puede ser vulnerado. Extremadamente. Es súper fuerte esto, súper fuerte. Porque da una explicación bastante lógica, ¿no? Dice, antes la papeleta vos metías, era tu voto marcado, y ya está. Ahora vos tenés que apretar el botón, el touchscreen como quieran, no es un botón realmente. Vos tenés que confiar que todo lo que viene detrás, lo que él acaba de decir, ¿no? El que hizo el software, el que vendió, el que revisó supuestamente, el que auditó supuestamente, toda esa cadena, tenés que confiar de que es cierto que no te van a robar el voto. Y encima en Paraguay no nos dejan revisar, auditar, como en Venezuela lo hacen, en Brasil lo hacen, que también usan máquinas. Son de los pocos países, creo que India, algunas provincias de Argentina y en Estados Unidos, que creo que en algún estado, después ya en ningún lado. Así que es realmente interesante este punto de vista, Y él dice que ni siquiera ningún informático te puede garantizar que es inviolable. La semana pasada sí yo le hablé de un documental que está en HBO, ¿se acuerdan? Y ese documental les sigo recomendando. Bueno, mi querido Tobías Rubín, antes de ir a la frase de la semana, es muy interesante recordar que prevenir es cuidar a nuestros seres queridos. Por eso con honestidad y humanidad, Parque Serenidad te ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles. Con los mejores salones velatorios disponibles a lo largo de Asunción y el Gran Asunción, un innovador sistema de cremación y un cementerio en armonía con la naturaleza, único en su clase, Parque Serenidad hace honor a su nombre, brindando serenidad, confianza y transparencia en todos sus servicios. Llámanos al 021-216-0000 o al WhatsApp 0986-106-382. Con nuestros sistemas de alarmas wireless no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y viene con un aplicativo para dispositivos móviles. Además, incluye la cobertura de incendios y robos. No menor esto, ¿eh?
Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real, consumo de combustible, historial de recorrido y, para mayor seguridad, botón de pánico. Contactanos al 021-600-400. Compass Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias. Muy bien. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias con sus presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfas, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, obviamente tenés que consultar con tu médico. Muy bien, señor Tobías Rubín, creo que es momento de frases de la semana. Vamos. Papá, todo está hablando en chino. Ay, yo soy que me. Esa plaga no me asusta. ¿En serio? He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 8 de mayo, Efraín Alegre, presidente del PLRA. Si vos sumás todos estos resultados, por eso estos cómputos que se están haciendo va a dar lo mismo. Por eso se pide justamente el sobre 4. No, yo no creo que sea ganador, lo que yo quiero es que haya transparencia nomás. No. Nosotros simplemente hoy lo que venimos a hacer es de pedir auditar el sobre 4. ¿Verdad? Eso no me pedimos. Nosotros no estamos pidiendo que nadie se levante, no. Señor, no es necesario que haga una escena tan atrevida como esta. Frase número 4. 8 de mayo, abogado Felino Amarilla en respuesta a Efraín Alegre. Él tenía todos los elementos de control. Si él es un responsable político de sus dichos y de sus actos, o es un reverendísimo tonto que le vendieron del buzón que él controlaba todo y no controlaba nada, lo cual lo descalifica para presidir la República, porque un presidente de la República no puede ser tonto. O era un gran farsante. Desarrollado esa teoría de que no hubo fraude, tenemos un problema que después no puedes decir que hubo fraude y al mismo tiempo encontrarte resultados muy extraordinarios. ¿Por qué no hubo fraude en Alto Paraná donde ganó Payo? A ver. ¡Qué trucazo, ¿no? Frase número 3. 9 de mayo, César Russell, ministro del TSJE. Pero el sobre 4, la ley no dice absolutamente nada, básicamente el sobre 4. El sobre 4, ¿qué pasó? Todas las papeletas se tiraban y no amenazaban, o peor, juzgaban ya que esas papeletas eran los votos de los ciudadanos paraguayos que ta. Existe una máxima, y yo estoy tratando de ser otra vez didáctico, no jurídico, que dice acta mata papeleta en Paraguay. Porque así dice y reza la ley. ¿Por qué? Porque son etapas preclusas. ¿Qué significa eso? En el derecho electoral mundo mundial, acá en China, Mongolia, Afganistán, todas las etapas en derecho electoral son preclusas. ¿Qué significa eso? Héctor se candidata a una elección. Maravilla. ¿Qué te dice la ley? Tenés 5 días para que César le impugne su candidatura. Si en esos 5 días yo a Héctor no le impugno su candidatura, ya no puedo preguntar. Él ya es un candidato. Bueno, ahí está. Frase número 2. 10 de mayo, diputada Celeste Amarilla. A partir de mis dichos, cuando no, fui amenazada por la señora Yolanda Paredes, futura senadora electa a la sazón, y por otros miembros de su equipo, amenazas realmente que me dieron un poco de miedito. Parece que encontré quien me haga callar. Parece que le puedo seguir nomás puteando a corruptitos tipo Bachi Núñez, narcos y eso, pero con estos parece que es un poco diferente. ¡Ya, gallina! Frase número 1. 11 de mayo, Yolanda Paredes, senadora electa por el Movimiento Cruzada Nacional. Nosotros, en todos los programas anteriores al 30 de abril, hemos dicho que Fallo
tenía 10% sobre Santi. Segundo estaba Santi, tercero estaba Efraín. Nosotros estábamos convencidos. Fallo ganó las elecciones. Ganó las elecciones, sí. ¿Cuántos son dos y dos? Cinco. Se acercó bastante. Bueno, excelente, como siempre, la frase de la semana. Y mira vos, tuvo que reconocer Celeste Amarilla que alguien consiguió hacerle callar y morderse lo que había dicho. Había dicho que Payo Cubas recibió $1 millón, que recibió una casa en Ciudad del Este y una en Camboriú. La señora Yolanda Paredes amenazó con llevarla a la justicia por difamación y calumnia. Y Celeste tuvo que retroceder. Y ella misma lo reconoció. Interesante. Bueno, mi querido Toby, hacemos la pausa y ya volvemos. Vamos, dale. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Cuando necesites apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible. Omeprazec es tu alivio inmediato. Encontralo en las principales farmacias. Lo mejor es de Quimfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Con nuestro sistema de alarmas wireless, no rompemos paredes, no utilizamos cables, es de fácil instalación y con app para dispositivos móviles. Además, la cobertura incluye incendios y robos. Para mantener tu automóvil seguro, contamos con un sistema de monitoreo por GPS en tiempo real 24/7. Contáctanos al teléfono 600-400. Compass Security Group. Brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza su bienestar y cumple con sus exigencias. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone, Parque Serenidad y Profenol. Chao. Todo quedó en el ayer. Lágrimas en nuestro altar. Última parte del programa, mi querido Tobias Rubín, ¿han escuchado esta agrupación? ¿Podemos decir que es venezolana o son algunos venezolanos? ¿Cómo es el tema? No, Rawayana sí es una banda re venezolana que trascendió. Mira que este año, por ejemplo, estuvo en el Coachella, un festival gigante en Estados Unidos. Sí. Y Cultura Profética es de Centroamérica. Sí, Cultura Profética sí, ellos son puertorriqueños. Sí. Ahí le quisimos traer, vamos a ver si se dará en el futuro. Se nos va a dar. Y después está un rapero que hace una parte que también es venezolano que se llama Mac Clopedia. Perfecto, el tema que... es Sin Ti, es Sin Ti. Un cover en realidad. Un cover, muy bien. Bueno, algunas cosas más que agregar nomás, Toby, de la charla con Rolón Luna y con Rafa Filisola. De aquello de que lo que no está, porque hay algunos en el Twitter que insisten, bueno, por el Twitter lo ya saben, pero más allá del Twitter, insisten en lo que no está permitido está prohibido. Entonces, ellos ya explicaron tan bien esto con fundamentos jurídicos extremadamente obvios. Pero bueno, se dieron dos ejemplos que son muy válidos. Por ejemplo, la utilización del TREP no está explícitamente escrito en ningún lado, ni en el código, ni en ningún lado.
Entonces, ¿por qué se usa? Ahí ya se derrumba todo, absolutamente todo. Y después lo otro que dijo, creo que Rolón Luna también, es la utilización del padrón nacional. Tampoco está escrito en ningún lado que se podía haber usado para elegir candidato en la concertación. Y se sacó una resolución de donde dice, sí, bueno, se va a usar. Pero no estaba explícitamente escrito en ningún lado. Entonces, con esa razón, con estos argumentos, y bueno, más todo lo que dieron ya ahí, lo del escrutinio, lo de la máquina, lo que decía Mercedes Canese, la máquina si puede sumar, entonces también puede restar. Yo también me sumo un poco a lo que decía Rolón Luna y Rafa, de yo no tengo argumentos para decir hubo un fraude acá monumental ni nada, no tengo esos argumentos, pero sí quiero que haya transparencia. Es lo que decía Rafa, queremos transparencia. Entonces, ¿por qué el Tribunal de Justicia, teniendo gente tan importante, no nos permite ver el famoso sobre 4, chequear cuál es el problema? ¿O vamos a encontrarnos con problemas tan inusuales que van a dañar el proceso democrático? Porque si no, es como... voy a tapar nomás bajo la alfombra todo esto y listo. Es preferible decir que está todo bien y va y continúa nomás la democracia de Guaú que nosotros tenemos, de Guaú, no sé, para España, en España sería de mentira o de fachada. Decimos nomás que es una democracia, pero no hay democracia y ya está. O sea, el tribunal hizo lo más fácil, decir no van a revisar. No están cerrando la posibilidad de la transparencia, señores del tribunal. Por favor. Ya le digo, yo debe estar, no espero nada. Nada no espero. Pero de Rosell y de Bogarín sí espero. Entonces, por favor. Le estamos haciendo un daño terrible. Revisemos el famoso sobre 4, ya hagamos por pedido de la información pública entonces, pero y después si hay que ir hasta la corte vayamos, pero necesitamos saber qué pasó. Ya abrieron luego el paraguas, porque yo le escuché a Lovetich decir varias veces, a lo mejor no va a coincidir lo que esté adentro de las papeletas con exactamente lo del acta, porque a lo mejor los votos en blanco no se contaron. Entonces, él ya está abriendo el paraguas, quiere decir que no va a coincidir. Y creo que, como dije la semana pasada, por ahí no coincide el, vamos a decir, no coincide que en un 100%, coincide en un 98%, en un 97%. Bueno, entonces vos decís, puede ser que el voto en blanco, alguien se equivocó, sacó. Y ahora, si hay otras sospechas, bueno, entonces, esto no puede ser. Necesitamos tener transparencia. Eso nomás estamos diciendo. Queremos transparencia. Es tan difícil entender eso, gente. Señores del tribunal, es tan difícil entender que queremos transparencia. Revean esta situación y abramos el sobre 4. No puede ser que no se pueda rever. ¿Cuál es el misterio del sobre 4 como le pusimos en este programa? El título. No hay misterios. O sí, está lleno de misterios. No debería haber misterios, en todo caso. Bueno. Cuéntenme un poco, Toby, algo de... Vamos a ir un ratito al fútbol, porque tuvimos Champions League esta semana. Y se dieron resultados aparentemente... Está Champions y Europa League. A ver, cuéntenme. Sí, esta semana... Bueno, ya quedan 4 equipos nomás en la Champions, sí, en la Europa League. Pero arranquemos con lo importante que es la Champions. Son llaves, con una frase poco utilizada, para alquilar balcones. Porque por un lado está el multicampeón más grande del mundo, te diría que es el Real Madrid, contra un poderoso que nunca ganó la Copa, ya estuvo una final ahí, estuvo muy cerca, que es el City, y ahora busca llegar a otra. Y por otro lado hay un clásico. Clásico de Milán. Inter le ganó, bueno, de visita entre comillas, pero le ganó 2-0 al Milán. Se juega igual
La vuelta se va a jugar en el mismo estadio y no hay más. Recuerden, diferencia de gol de visitante. Un 2-0 que pudo haber sido más. La verdad que... Estaba 2-0 ya en el minuto 12. Más, sí, sí. Desde entrada estaba 2-0. Una cosa así. Y además, dos muy buenos goles. Lo que pasa es que el Milan no tuvo su superestrella, que es Rafael Leão, el portugués. Sí. Y eso le pesó bastante. Se ve que le pesó mucho. Giroud no tuvo la capacidad. No, un gran jugador Giroud, extraordinario. No, claro, son otras características luego también de... Claro. El jugador, y igual la serie no está cerrada, como le digo, en la misma cancha puede pasar cualquier cosa, se espera que el León ya esté para ahora, la vuelta. A ver, Toby, es en la misma cancha, correcto, pero se distribuye diferente la entrada, porque uno veía que había mucho más del Milan que del Inter. Sí, sí. O sea, evidentemente hizo local el Milan y habían hinchas del Inter en una partecita, y esto va a ser exactamente al revés. La próxima semana va a estar lleno del hincha del Inter y un pedacito del Milan. Claro. Pero no es lo mismo que irte a otro país, no es lo mismo que jugar en la cancha de, por ejemplo, Boca. Digo, en Argentina, por ejemplo, Independiente, Racing, están a 3 cuadras, pero cada uno tiene su cancha y es a matar ahí la diferencia. Entonces, ahora, quiero que aclares algo. No hay más diferencia de goles de visitante, pero sí hay diferencia de goles igual. O sea, por ejemplo, si gana el Milan 1-0, ¿qué pasa? No, si el Milan gana 1-0, pasa el Inter. ¿Se clasifica el Inter ahí? Sí, ganó 2-0 la IA. Ok, ok. O sea que en ese caso no vale el gol de visitante, pero sí la diferencia de goles se mantiene como siempre. Sí. Y en el caso, en el otro partido... En Madrid empataron el Real y el Manchester 1-1 en Madrid. Bien. ¿Y qué pasa si el partido sale 2-2? Van a largue. A largue, sí. Bien. Igual el Real Madrid, bueno, puede dar vuelta en Inglaterra, ya lo hizo con el Liverpool, ya hizo con muchísimo, ¿verdad? O sea, el Real Madrid es un equipo y tiene jugadores. Ese sí que es el realmente que nunca hay que darle por muerto. No, ya nos ha demostrado que no se le puede dar por muerto al Real Madrid. En ningún caso. Y bueno, ¿y qué pasó con la Europa League? Cuénteme la Europa League. La Europa League está interesante. Está también el multicampeón de esa competencia, que es el Sevilla. Porque pasan técnicos en Sevilla, pero igual siempre rinden en la Europa League. Y empató de visitante. En la última empató Juventus en su cancha 1-1 contra Sevilla. Y se define también la semana que viene. La otra llave es Roma de Mourinho, que habían ganado la temporada pasada la Conference League, que es este tercer torneo que armó la UEFA justamente de la temporada pasada. Fueron los primeros campeones. Y a raíz de eso, la Roma fue a Europa League y ahora llegó, o sea, está en semis. ¿Y cómo le fue? 1-0, le ganó de local al Leverkusen. Ah, le ganó la Roma 1-0. ¿Tú sabes quién es el técnico de Leverkusen? Espera. El español. Correcto. Xavi Alonso. A ver, Toby, verá que me perdí un ratito. Un ex dirigido de Mourinho. Ex dirigido de Mourinho y del Real Madrid, ¿no? Sí. Y estuvo en el Bayern. Espera que me perdí en una parte. ¿El Sevilla ganó 2-0 o 2-1? No, 1-1 con Juventus. Ah, terminó 1-1 al final sobre la hora. 1-1. Sí. Quiero nomás, a ver, contigo vamos a hacer un repaso rápido. Tanto en la Europa League, está bien, es cierto que la Champions es mucho más importante, no hay nada que discutir. Pero cuando vos ves los jugadores, mamá mía, ¿no? Entonces, en el Real Madrid y en el Manchester, ahí hay argentinos de campeones del mundo solo en el Manchester. Julián Álvarez, sí. Es el único. El único. Perfecto. En la Europa League hay varios, porque Sevilla tiene varios. Molina. Montiel. No es Molina. Molina está en Atlético. Montiel. Acuña. Sí. Tiene otro argentino que no fue campeón del mundo. Que es Ocampos. El Papu Gómez también es campeón del mundo. Está en Sevilla. El Papu Gómez. Ahí tenés 3 campeones del mundo. No, digo nomás. No es coincidencia que la Argentina haya salido campeón del mundo tampoco. En Juventus tenés Paredes y María. Paredes, Di María, bueno, ahí estamos hablando de los jugadores de la selección. Paredes, Di María, Molina, ¿qué me dijiste? Acuña, Papu Gómez, entraba y salía, son 5. En el Real, en el otro tenés Julián Álvarez, son 6. Sí. ¿Qué más?
¿Hay alguno más por ahí suelto? En la Roma hay, no, ¿verdad? Hay más argentinos, pero que no fueron campeones del mundo. Pero en la Roma, digo, en la Roma no. En la Roma está Dybala. Ah, Dybala, que jugó, llegó a jugar algún partido, sí. Salió también campeón. Siete, estamos hablando, siete jugadores de la de campeones del mundo. Así que no es casualidad. Digo nomás esto para hacer una relación de fuerzas. Bueno, mi querido Toby, dígame. Me estoy acordando, sí, Ezequiel Palacio sí fue mundialista, campeón. Ezequiel Palacio juega en el Leverkusen. Hay otro ahí. Ahí tenés otro, son ocho ya. Ocho jugadores argentinos que están. Bueno, y esta tarde es el clásico. Esta tarde es el clásico en La Olla. Lindo partido, ¿eh? Cerro Porteño, que sigue con chance Olimpia, allá no. Pero Cerro, sí, ahí, ¿eh? Vigente. El único que le puede pelear a Libertad es Cerro Porteño. Es su único contrincante. Guaraní ya no tiene chance. No, ninguno más. Ni matemática. Y matemática ponerle, pero... Bueno. Prevenir, mi querido Tobías, prevenir. Vamos a calmar esta situación hablando de Parque Serenidad. Porque prevenir es cuidar a nuestros seres queridos. Por eso con honestidad y humanidad, Parque Serenidad te ayuda a sobrellevar los momentos más difíciles. Con los mejores salones velatorios disponibles a lo largo de Asunción y el Gran Asunción, un innovador sistema de cremación y un cementerio en armonía con la naturaleza único en su clase, Parque Serenidad hace honor a su nombre, brindando serenidad, confianza y transparencia en todos sus servicios. Llámanos al 021-216-0000 o al WhatsApp 0986-106-382. Ofrecemos servicios integrales y personalizados para tu empresa y hogar. Servicio de rastreo vehicular. El sistema de rastreo satelital brinda la posibilidad de localizar vehículos por medio de los dispositivos GPS. Servicio de monitoreo de alarmas. Resguardamos tu casa o negocio con el mejor sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión. También contamos con un despacho de monitoreo de emergencias las 24 horas. Contactanos al 021-600-400. Compa Security Group brinda soluciones en seguridad electrónica, garantiza tu bienestar y cumple con sus exigencias. Muy bien. Y cuando necesitas apagar con urgencia el ardor estomacal o que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Es rápido, es confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec, esto alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con tu médico. Bien, Toby, cuéntame de internet. Sí, la noticia más viral. Vamos a leer, espera que le hace un zoom porque no se lee bien. A ver. Ahí. La noticia más viral de la semana en el Facebook de Radio Digital AM es: imputan a hombre por resistencia tras disturbios por la manifestación. Se trata de Rodrigo Eduardo González Ramos, quien en una mochila llevaba una resortera, 50 balines de cristal y 24 balines de acero. Además, otras 51 personas fueron beneficiadas con medidas sustitutivas de prisión. Sustitutivas. Esa fue la noticia más viral. Aquí podemos ver rápidamente qué tenemos en pantalla. Elon Musk anunció que ya encontró su CEO, porque él dijo que iba a buscar, así que puso un Twitter donde dice que está muy emocionado de anunciar que ya tiene un nuevo CEO para Twitter. Ella comenzará a operar en las próximas 6 semanas. Bueno, este es un artículo que le recomiendo mucho, que es del Surtidor, que habla del fraude de las élites. Más allá de la denuncia de supuesto fraude, el populismo digital logra movilizar la rabia contra la clase dominante. Es que es un artículo muy interesante, donde habla de, por ejemplo, dice que Paraguayo Cubas logró conectar con miles aplicando el populismo digital, una manera de hacer política que, según la periodista brasileña Natalia Viana, consiste en enunciar los discursos más estridentes para lograr amplificación en las redes. El modelo de negocio de las plataformas está diseñado para premiar este tipo de intervenciones. Bueno, y Cubas lo hizo a la perfección, igual que Donald Trump, Bolsonaro y Bukele. Muy interesante el artículo. En Made in Paraguay, bueno, resaltamos algunos de ellos. Senadores rechazan la derogación
del convenio de la Unión Europea en apoyo a la educación. Proyecto vuelve a diputados. Vamos a ver qué pasa nuevamente ahí en diputados. Y entre las noticias más comentadas en Facebook, todo dice largas filas para aprobar el primer Starbucks de Paraguay, que se inauguró recién, dice ABC Color. Última hora, se pregunta si Ángel Romero vuelve al ciclón. Toby, creo que esto es humo nomás. Al parecer, ¿usted qué opina? Habla de San Lorenzo, no de Cerro. Ah, pero qué simpático que son, me cagaron, sí, perdón. Pero igual es humo también, ¿eh? Porque ellos salieron mal de San Lorenzo, no creo que quieran volver. Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda? 2 minutos. Y nuestro querido Ariel Basualdo, hablando de Starbucks, te pongo no, larga fila para el Starbucks. Y Ariel Basualdo, nuestro querido Iceman, también entró en el top 10. Dice, la gente se sorprende que una taza de café cueste 30.000 guaraníes. Es lo normal en cualquier cafetería. Café Martínez, Juan Valdés, Urbano, el café acá, Black and Go, etc. Yo no estoy tan de acuerdo. No sé cuánto cuesta en Starbucks, no me fui todavía, pero 30.000 no cuesta en Café Martínez ni en Juan Valdés. Habría que ver un poco con mi querido. Juan Valdés, sí. ¿30.000 no cuesta un café? Yo pagué hace poco 28.000 un café en Juan Valdés. ¿Pero qué? ¿Con qué? Bueno, por eso te digo, habría que, a eso quiero llegar. Tendríamos que explicar un poco mejor, porque el café, vamos a decir, un expreso chico cuesta 11.000, 12.000 guaraníes. Claro, pero vos pues sos bien coffee lover y le bajas expreso, pero estamos los que no somos tan black. Dice uno de los que le contestó, dice, en el café de acá, la galeta, etcétera, por 30 te compras un café y algo para acompañar. Aparte, casi todos los trabajan random a 40 y no 30, dice. Bueno, toda una discusión. Se me fue el tiempo, ¿eh? Nos vamos a encontrar la próxima semana, mi querido Toby. Bye, bye. Chao. El país eligió informarse, eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana, Made in Paraguay fue presentado por Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Profenol y Buprofeno, en cápsulas blandas.